Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a los que os acabáis de incorporar. Bueno, hemos puesto un poquito de musiquita para amenizar la espera. Espero que estéis todos muy bien y me gustaría que me vayáis contando por el chat si se escucha, si escucháis bien. Dejo otro poquito de música mientras seguimos incorporando a participantes. De los que estáis por aquí, nadie tiene ningún problema, ¿verdad? Se escuchan todos, imagen y sonido bien. Vale. Pues ahora mismo por aquí me decís todos que estáis bien o la mayoría y como os digo, si no se me ve tampoco os preocupéis que lo que es importante es que veáis la presentación, ¿vale? Bueno, pues tenemos aquí esta tarde dedicada al lejano oeste, que es el oeste de los Estados Unidos. Si tenéis también alguna pregunta, la dejamos para el final de la presentación, que lo podemos hacer a través del chat. Y bueno, pues para ubicarnos un poquito, tenemos aquí este mapa que os he puesto de los Estados Unidos para que os hagáis un poquito una idea. Vais a ver esta línea, digamos, que tenemos aquí por el centro, esta línea vertical que separa, digamos, el este del oeste. Y como podéis ver, pues el este es más llano, más fértil, verde, mientras que el oeste es mucho más montañoso y árido, excepto pues, un par de lugares ya muy cerquita de la costa, ¿no? Entonces, pues todo este tipo de orografía es la que nos va a dar estos paisajes tan espectaculares que vamos a ver esta tarde. Y bueno, vamos a hacer un recorrido por varios de los estados. Vamos a empezar pues conociendo un poquito sobre San Francisco, aquí en el estado de California. También vamos a ir al estado de Nevada, donde tenemos Las Vegas, entre otros lugares. Tenemos el Gran Cañón en Arizona, luego después iremos por aquí al estado de Utah, donde pues tenemos otros lugares también muy interesantes que conocer, como Arches, Salt Lake City, y después atravesaremos un poquito de Idaho para llegar a la zona del parque de Yosemite, que está entre Idaho, Montana y Wyoming, ¿vale? Entonces, digamos que toda esta zona es la que vamos a recorrer en breves. Y bueno, pues como os he dicho, 7 estados son los que vamos a visitar esta tarde, ni más ni menos, que además de los Estados Unidos, que es todo a lo grande. Bueno, os hemos puesto las banderas de estos estados porque, bueno, pues nos resultaba algo curioso y el nombre que recibe cada uno aparte del nombre oficial, ¿no? Por ejemplo, pues aquí tenéis California, que esta es la primera bandera, conocido como el estado dorado, o el estado de Utah, conocido como el estado colmena, y bueno, pues así también, por ejemplo, Wyoming, el estado de la equidad, además representado por este fabuloso búfalo americano. Y bueno, pues ya que estamos más o menos ubicados, vamos a empezar nuestro viaje en la ciudad de San Francisco. Aquí nos recibe el Golden Bridge, la ciudad también, la ciudad del Puente Dorado. Este fabuloso puente tiene casi 2 kilómetros de largo y digamos que es uno de los iconos de la ciudad, ¿no? Si uno ya ve este puente ya sabe que está en San Francisco y bueno, pues ya los que habéis estado por allí, además algunos habéis estado con nosotros, ya habéis tenido la oportunidad de verlo. De hecho, creo que hoy tenemos por aquí alguna persona que ha hecho hasta 2 viajes con nosotros aquí a Estados Unidos, a la zona de San Francisco y los parques nacionales, y bueno, otros pues quizás algún día también tengáis la oportunidad de conocerlo. Es una ciudad maravillosa, una ciudad con un ambiente vibrante, y bueno, pues sobre el Golden Gate, aquí os he puesto unas fotos un poquito más cercanas para que veáis los detalles, ¿no? Este fabuloso puente de acero pintado en color rojo muy, muy vivo, que une la península de San Francisco con la zona del pueblecito, encantado el pueblecito de Sausalito. Y bueno, pues aparte de San Francisco, hay aparte del Golden Gate, hay muchas cosas más. Aquí tenemos la bahía, ¿no? La bahía de San Francisco, donde hay distintas cosas, como es la isla de Alcatraz.
que tiene la famosa prisión de Alcatraz, donde pues eso, hubo presos bastante conocidos, como Al Capone, y tenemos, hoy en día esta isla es un museo, ¿no? La prisión en sí. Después tenemos sus habitantes, hay unos habitantes mamíferos, muy encantadores, que bueno, vinieron en busca del mejor clima de San Francisco y pues casi se quedaron, ¿no? Entonces tenemos aquí una colonia de leones marinos que siempre pues da la bienvenida a los viajeros. Bueno, tenemos uno de los atractivos de la ciudad son sus muelles. Los muelles de San Francisco, hay varios de los más famosos, toda esa zona es conocida como Fisherman's Wharf, ¿no? Y aquí tenéis la imagen del muelle 39. Este muelle es conocido, bueno, más bien es el muelle más turístico, lleno de tiendas, de souvenirs, de restaurantes, y donde también tenemos un mirador para ver esta zona donde residen una mayor parte de los leones marinos que os comentaba. Entonces es uno de los atractivos principales de la zona. Ahí al fondo veis una torre, es la Coit Tower, y ahora después en un ratito os la voy a enseñar más de cerca y bueno, os doy un par de comentarios al respecto. Bueno, tenemos los pueblos con encanto. Antes os decía que el Golden Gate nos lleva hasta el pueblo de Sausalito y es esta imagen que os hemos puesto aquí de una de las calles de Sausalito, pero como curiosidad, la mayor parte de sus casas o las más bonitas son casas flotantes. Son casas barco y, bueno, pues como veis, además a los vecinos les encanta decorar tanto sus pequeños patios flotantes como los pasillos que les llevan a ellos, ¿no? Entonces, es un lugar precioso y, bueno, aquí también hay otros tipos de habitantes, como veis la gaviota que también hemos querido representarla aquí esta tarde. Bueno, más barrios, más zonas de San Francisco. Como no, sus cuestas y sus tranvías. San Francisco pues es una ciudad también que conocemos mucho a través de distintas películas y siempre es muy fácil de identificar. En cuanto vemos una imagen de este tipo, ya sabemos que estamos en San Francisco. Pues son unas cuestas increíbles y gracias a estos tranvías podemos recorrerlas. Tenemos tranvías modernos que recorren toda la ciudad, pero hay tres líneas de tranvías históricos y bueno, pues es otro de los atractivos principales de la ciudad y además pues nos permite llegar más descansados a nuestro destino, ¿no? Más barrios. Bueno, pues hablando de las cuestas, fijaros aquí en la imagen que vais a ver ahora a vuestra izquierda enseguida, es la calle Lombard Street. Es una cuesta muy pronunciada, entonces decidieron hacerla en zigzag para facilitar el tránsito de los coches. Entonces, pues bueno, es otro de los atractivos turísticos de la ciudad y bueno, pues siempre que vamos a hacer la visita nos acercamos hacia alguno de los puntos más cercanos para divisar esta calle en zigzag que es tan peculiar. Y bueno, también tenemos el barrio financiero, el distrito financiero con sus rascacielos. Si bien no es una ciudad tan famosa o tan conocida por los rascacielos como puede ser Nueva York, pero bueno, tiene un pequeño distrito financiero y aquí tenemos su edificio, digamos, principal o más conocido, que es este que veis a vuestra derecha, que es la pirámide transamericana. Y bueno, pues siempre hacemos un pequeño recorrido por esa zona, pero vamos a continuar y vamos a irnos a otro de los barrios más famosos, que es el barrio de Alamo Square. Es una placita rodeada de casas victorianas como las que veis a vuestra derecha. Son casitas de colores, muy encantadoras.
Y bueno, pues hacemos un paseíto por esa zona. Como veis, San Francisco tiene multitud de paisajes, de barrios, cada uno totalmente diferente y todos con mucho encanto. Y a la izquierda, ¿os recordáis la torre que os he dicho antes cuando estábamos en Fisherman's Wharf? Pues es esta torre, la Torre Coit. Y está sobre una colina, la torre he de destacar que es de estilo Art Deco y la colina, bueno, realmente la torre también fue simplemente construida por el tema de para decorar, ¿no? Para, digamos, formar parte de este paisaje. La colina se llama Telegraph Hill y desde lo alto de la torre tenemos unas vistas muy bonitas de San Francisco y su bahía. Y bueno, vamos a seguir viendo otros barrios, ahora tenemos los barrios también coloridos y modernos, pero esto es más por ambiente, por gente. Tenemos a la izquierda el barrio de Castro, ¿vale? Conocido por ser el barrio, digamos, donde la mayoría de la gente LGTBI le gusta reunirse, tienen sus cafés, sus bares, sus zonas de ambiente, pero en realidad es un barrio muy alternativo, muy animado, sobre todo por las tardes, noches y los fines de semana. Y bueno, pues también es un barrio muy, muy colorido. A la derecha tenéis otra imagen que es la zona de Haight-Ashbury y es el barrio hippie. Ya sabéis que en los 60 hubo una colonia hippie muy importante en San Francisco y bueno, pues todavía hasta nuestros días sigue habiendo bastante gente y bueno, pues se quedan por esta zona, ¿no? También es una zona bastante animada, con un montón de tiendas, bares y todo esto, con una ambientación hippie, que bueno, pues también es muy agradable para pasear, ¿no? Por esta misma calle, a quien le guste pues conocer un poquito del ambiente hippie de San Francisco. Y hablando de barrios, no podemos marcharnos de San Francisco sin conocer el barrio de Chinatown, el barrio de la comunidad china de San Francisco, que también pues, es una de las comunidades que llevan más años instaladas aquí, ¿no? Ya incluso hay varias generaciones, pero todavía entre ellos siguen manteniendo el chino, el idioma chino. De hecho, hay muchos que no hablan o no dominan el inglés. Tienen, bueno, por supuesto, sus residencias allí, pero también tienen sus tiendas, tienen sus mercados, sus restaurantes, tienen sus templos y, bueno, a modo de su decoración, ¿no? Como veis aquí tienen todos los farolillos colgados, quizás cuando se publicó esta foto pues coincidía antes o después de la fiesta del Año Nuevo Chino y la verdad es que es todo un espectáculo pasarlo por allí. Y pues a la derecha tenéis otras dos imágenes bastante curiosas que son las señales escritas también en chino, ¿no? El cartel con el nombre de la calle, pues escrito en inglés y escrito en chino. Bueno, inglés en este caso castellano, porque también en San Francisco hay muchas palabras como el propio nombre de la ciudad, ¿no? En castellano, pero allí lo que manda es el chino. Y en la imagen de abajo tenéis una de las puertas principales de este barrio, una puerta de decoración típica china con el león que da la bienvenida a todos los visitantes. Y bueno, más atractivos de San Francisco, ¿qué tenemos? Pues San Francisco también tiene un montón de museos casi para todos los gustos. Como destacar, aquí os hemos puesto bueno, una lista de los más importantes, pero tenemos el Museo de Arte Asiático con piezas maravillosas de distintos países de Asia, el Acuario de la Bahía, también uno de los mejores acuarios del mundo, el Cable Car Museum, el Museo me queda blanco, el Museo de los Tranvías. Luego tenemos el USS Pampanito, este es un marino de guerra, también tenemos un jardín botánico donde están, también hay unos jardines japoneses de té, bueno, en fin, hay multitud de museos, el Museo de Arte Moderno, Arte Contemporáneo, el Museo Judío, aquí hay, como decía antes, para todos los gustos.
Y bueno, ya vamos a salir de San Francisco, vamos a empezar nuestra ruta dirección sur, bordeando la costa del Pacífico, para llegar a la zona conocida como las 17 millas. La carretera de las 17 millas está dentro de una urbanización y el campo de golf de Pebble Beach. Entonces hay unas vistas espectaculares. Del Pacífico a un lado, del campo de golf al otro, y vamos bordeando la costa, nos vamos a encontrar seguramente con sus habitantes, las focas, los leones marinos, vamos a ver este tipo de pinos, pues algunos un poco inclinados por el viento, porque no lo he comentado antes, y aunque sí que San Francisco es una ciudad costera, donde hay bastantes días de sol, a veces engaña un poquito con su clima, ¿no? Es un clima a veces muy ventoso, es un clima muy frío. De hecho, no recuerdo quién, pero hay un dicho que es el invierno más frío que pasé fue un verano en San Francisco. Entonces, esto ya nos avisa que en San Francisco, aunque sea verano, tenemos que ir bien abrigados porque pues sopla el viento que nos podemos resfriar. Gracias por el apunte, Teresa, Mark Twain. Muy bien. Bueno, pues continuamos la visita con otro de los pueblecitos de más encanto, que es el pueblo de Carmel, Carmel by the Sea, junto al mar. Tenemos, bueno, aquí las tres imágenes más representativas. Por supuesto, tiene una pequeña playa muy encantadora. Sus casitas coloridas, de estilo colonial, edificaciones bajas, muy tranquilo, pero por lo que destaca Carmel, incluso también otras poblaciones de la zona, es por su misión, ¿vale? La misión de San Carlos Borromeo, que se encuentra en esta localidad y fue fundada por el fraile franciscano Junípero Serra. Que bueno, además justamente estos días lo hemos escuchado en las noticias por todo el tema este que hay en Estados Unidos, incluso aquí en España también ha llegado que han dañado algunas de sus esculturas. Bueno, pues él fue el que fundó esta misión y de hecho su tumba se encuentra allí mismo. Y bueno, ahora ya vamos a seguir hacia el interior y vamos a viajar hacia el Parque de Yosemite. Este ya es Parque Nacional y bueno, con unos paisajes espectaculares. ¿Por qué destaca el Parque de Yosemite? Pues destaca por sus secuoyas, que son estos gigantes verdes tan espectaculares. Aquí os hemos puesto varias imágenes para que veáis un poco sus dimensiones, ¿no? Hay varios parques de secuoyas o varias zonas de secuoyas, ellos le llaman groves, digamos estos pequeños parques dentro del Parque Nacional o otros parques que tienen pues un gran número de secuoyas. Lo bueno es que aquí hay varios de estos parques donde con una breve caminata podemos encontrar de estas secuoyas antiguas, milenarias, con un paseo más o menos cómodo, ¿no? Porque hay otros parques que a lo mejor necesitan que uno esté caminando casi 2 kilómetros para empezar a ver alguna de estas secuoyas. Pues aquí no, aquí con un breve paseo podemos ver magníficas secuoyas. Y bueno, para que os hagáis una verdadera idea de las dimensiones de estos árboles, pues podéis ver aquí la fotografía central, este señor mirando a ver si llega a ver el final, ¿no? La copa de la secuoya. Incluso hay secuoyas como estas otras dos que os hemos puesto a los lados que se han podido excavar túneles en sus troncos, ¿no? Entonces, esto ya nos da una idea de su magnitud, tanto de alto como de ancho. Hay secuoyas, por ejemplo, una de las más famosas no está en este parque, pero está muy cerquita, es el General Sherman. Este tiene 2.000 años. Y de antigüedad es todavía una secuoya viva y mide 84 metros de alto. Y luego hay otra secuoya también que es la más grande del mundo, se llama Imperium y mide 115 metros de alto. Bueno, pues así infinidad de secuoyas históricas, digamos muy antiguas y también más jóvenes, es lo que podemos visitar ahí, en el parque de Yosemite. ¿Qué más cosas podemos visitar en Yosemite? Pues otra de las cosas por las que destaca este parque es por sus montañas de granito. Enormes moles de granito hacen este parque único. Aquí a la izquierda podéis ver esta mole, se llama El Capitán.
Al fondo, así un poquito sobresaliente, tenéis la que se llama Half Dome, ¿no? Como si fuera la cúpula. Y bueno, otra de las cosas que destacan en el parque son sus cascadas. Depende un poquito de la época del año en la que vayamos, de cómo haya sido el invierno, si ha sido más lluvioso, con más nevadas, podemos disfrutar de una cascada así o nos tenemos que conformar con un hilito de agua, como nos ha pasado en alguna ocasión, pero de cualquier modo pues también le dan fama al parque. Y esta vista que tenéis aquí, no, o sea, es decir, es real, es totalmente real, que cuando nosotros llegamos allí podemos disfrutar, contemplar una vista así. Hay distintos miradores y de verdad que el parque es espectacular. Dentro del valle de Yosemite tenemos todo el curso del río y aparte, como decía, las cascadas, pues aquí está ahora mismo esa que os estoy enseñando ahí, es bueno, en su esplendor, ¿no? Y bueno, pues vais a ver aquí el tipo de vegetación, pinos que intentan sobrevivir entre estas moles de granito, es algo único y bueno, pues el comienzo de nuestra visita de los parques nacionales, ¿no? Porque cuando nosotros llegamos allí, le llamamos los parques nacionales de la costa oeste y es que hay tantos parques que son todos súper, súper espectaculares y cada uno es único, cada uno tiene su propia esencia, como vais a ver a continuación. Bueno, aquí tenemos el siguiente parque, es el Valle de la Muerte, el Death Valley. Este parque está justamente, digamos, las montañas que veis ahí en la fotografía, están, al otro lado está el parque de Yosemite que acabamos de ver. Entonces, estas montañas son las que hacen un poco de frontera para que no venga las lluvias y los temporales de, digamos, de la costa y hace este lugar una de las zonas más secas del mundo. Por eso, en este lugar las temperaturas son muy elevadas. De hecho, en algunas ocasiones se ha llegado a la máxima de unos 56 grados y es... De ahí viene el nombre, ¿no? El Valle de la Muerte. Allí no encuentras nada de vida y de hecho cuando las temperaturas superan ciertos grados, cierran y prohíben la entrada de visitantes al parque. Allí carecen de servicios, infraestructura turística, entonces hay que atravesar el parque en un vehículo, entrar por un lado, salir por otro y de este modo... por seguridad cuando digamos ciertas temperaturas llegan lo prohíben, ¿no? De hecho nosotros no siempre lo podemos visitar, algunas veces porque esto que os acabo de comentar, porque el clima nos lo prohíbe, que viene una ola de calor y que lo cierran un par de días antes, o también porque para llegar aquí hay que atravesar el parque de Yosemite por una carretera que se llama Tío Garro. Esta carretera normalmente está cerrada por nieves hasta, incluso a veces hasta mayo. Entonces, ¿esto qué hace? Que si tenemos que esperar a que abran la carretera, pues cuando abren esa carretera el problema puede venir que el Valle de la Muerte no lo podemos cruzar. Pero bueno, hoy lo podemos ver, hoy lo tenemos aquí, vais a ver estos colores, ¿no? De sus montañas, de su tierra, su arena, hay una zona que es como si fuera un desierto, pero luego tenemos aquí en la fotografía inferior izquierda, es un mar salado y de hecho en esa zona es donde se registra el punto más bajo sobre el nivel, bajo el nivel del mar, que son como unos 85 metros bajo el nivel del mar. Y en la fotografía superior, ahí tenéis lo que le llaman el campo de golf del diablo, porque son como rocas de sal haciendo forma como si fueran de campo de golf prohibido, ¿no? Que allí no hay quien pueda caminar. Entonces, son las imágenes más famosas o más espectaculares de este valle. Y bueno, pues atravesando el valle, salimos y llegamos a la civilización, por decirlo de alguna manera, llegamos a la ciudad del espectáculo. Llegamos a Las Vegas.
Aquí en Las Vegas es una ciudad que la mayoría de la gente dice, pues yo no quiero ir a Las Vegas, a mí no me llama nada la atención, qué horror, qué espanto. Pero yo digo que es una ciudad que merece la pena conocer y aunque la mayoría cuando vamos allí no nos lo reconocéis, yo creo que cada uno disfruta un poquito a su manera de Las Vegas, ¿no? No es solamente espectáculo. Las Vegas es, bueno, por supuesto, luces, neones, colores, son hoteles y casinos, pero aparte de eso tenemos tiendas, tenemos gastronomía. Tenemos espectáculos y ahora ya iremos un poquito hablando de cada uno de los puntos. Bueno, Las Vegas, el origen de Las Vegas realmente está en Fremont Street. Esta calle es, digamos, el antiguo Las Vegas donde comenzaron los primeros casinos. Hoy en día, pues, es una zona que también ha vuelto a resurgir, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, esta calle, veis la imagen de la derecha, por aquí que han puesto esta pantalla y hacen cada día, no sé si cada media hora o cada hora, hacen alguna proyección diferente, ¿no? A veces hacen pues una proyección aquí parece como si fuera subacuática. En otras veces pues yo vi un concierto de Bon Jovi. En fin, infinidad de opciones. Y de hecho, en esta zona es donde los casinos se podía utilizar la moneda hasta hace bien poco, ¿no? Porque si bien ya la mayoría de los casinos habían instalado el tema electrónico y digital para el tema del juego, todavía aquí quedaban unos poquitos casinos que funcionaban con monedas, que tenían un poquito más de encanto, pues creo que ya recientemente, hace unos poquitos años, ya lo quitaron y ahora en todos los casinos se hace de esta forma un poco más digital, ¿no? Bueno, aparte de esta zona donde hay varios casinos antiguos, otro de las zonas más importantes, el núcleo, el corazón de Las Vegas es la Strip. Es la esencia de Las Vegas. La Strip va casi desde el aeropuerto, desde el cartel de Welcome to Las Vegas hasta la zona de Fremont Street. Entonces recorre todas Las Vegas y tiene a ambos lados todos los hoteles y resorts que forman parte del complejo de Las Vegas. Aquí en esta imagen, pues bueno, veis una foto nocturna, veis una que yo creo que lo que han hecho ha sido quitar los coches porque lo más normal es que el día a día sea como la fotografía de la derecha, con coches, con tráfico, con música, con jaleo, ¿no? Y bueno, os he hecho aquí una selección de los hoteles más representativos que tenemos. El primero que veis aquí en ambas fotografías es el Hotel Venecian. Aquí uno puede darse un paseíto en góndola dentro de un hotel. Como decía, no todo es solamente juego, sino que dentro de los hoteles hay muchas cosas. Si bien es cierto que uno entra al hotel y lo primero que nos encontramos es el casino, y luego tenemos que ir buscando a ver dónde está la recepción y dónde está el ascensor y la tienda, pero es muchísimo más. Aquí tenéis vuestras góndolas, gondoleros que también cantan, tenéis alrededor pues tiendas, terrazas, cafeterías y a la derecha pues veis la fotografía de la plaza de San Marcos, ¿no? Entonces es todo súper tematizado y uno puede viajar por el mundo e irse de un continente a otro en muy poquito tiempo. Aquí a la izquierda podéis ver el Hotel París, pues aquí podéis subir a la Torre Eiffel del Hotel París Las Vegas. Una entradita y podéis subir para disfrutar de las vistas desde el mirador de la torre. Pero si queréis cambiar de continente, podéis ir a la imagen de la derecha y tenéis el Hotel New York. El Hotel New York con el skyline representando algunos de los rascacielos más conocidos de Nueva York. Tenéis la Estatua de la Libertad, pero si veis detrás de la Estatua de la Libertad hay una montaña rusa, esa que tenemos por aquí en rojo. Bueno, pues no es una montaña rusa
al uso, sino que esta montaña rusa atraviesa parte del interior del hotel. Entonces, es posible que tú hayas ido a cenar a un restaurante, una cafetería dentro del hotel en New York y te pasen cada X tiempo los trenecitos de la montaña rusa con la gente gritando que te deja la cena un poquito a medias. Entonces, bueno, es parte de Las Vegas y todo lo que tiene para ofrecer. Más hoteles. Pues tenemos por aquí a la derecha el hotel Luxor con su pirámide, con la Esfinge y el camino este de esfinges. Y luego tenemos por aquí el hotel Excalibur a la izquierda, es como un castillo, ¿no? Como si fuera un cuento, digamos. Bueno, pues aparte de esto, ahora quiero compartir con vosotros otro de los atractivos que tiene la ciudad. Para mí, yo creo que sería mi favorito, y además lo que os voy a compartir es lo primero que yo vi cuando estuve, es enfrente del Hotel París, tenemos el Hotel Bellagio, y es famoso por sus fuentes bailarinas que cada día hacen representaciones de luz y sonido a partir del mediodía, cada media hora o cada hora, y van cambiando el show, la música, el juego de las fuentes, y es algo espectacular. Entonces, voy a tomar agua y os dejo 4 minutitos de esta presentación para que disfrutéis de las fuentes del Bellagio. Bueno, pues espero que os haya gustado. Y ahora vamos a continuar con la presentación. Como os decía, Las Vegas es mucho más, es espectáculo y la prueba este que acabamos de ver, ¿no? Las fuentes del Bellagio, pues ya os digo, cada día, cada media hora o una hora, a partir de las 12 del mediodía tienen estos shows. Además son shows gratuitos y cuando nosotros organizamos el viaje allí, nos alojamos enfrente, ¿no? En el Hotel París, entonces no hay excusa para perdérselo. Bueno, pues ahora vamos a continuar. Ya antes de despedirnos de Las Vegas, me faltaba hacer un comentario a los espectáculos. Como os dije antes, no todo es juego, hay una infinidad de espectáculos increíbles. De hecho, en algunos viajes hemos organizado para los que no lo habéis pedido asistir al espectáculo del Circo del Sol. Si queréis ver todos los espectáculos del Circo del Sol, están en Las Vegas. Hay un montón de conciertos de los artistas mundiales más reconocidos, hay un montón de musicales, hay de todo. La verdad es que, ya os digo, en principio tenemos muchos prejuicios cuando hablamos de Las Vegas, pero al final yo creo que cada uno encuentra su lugar y disfrutamos un poquito. Bueno, pues ahora ya volvemos a los parques nacionales y vamos a visitar el Parque de Zion. Este es un parque pequeñito que está, digamos, de camino hacia el lejano oeste, como le llamamos. No siempre lo podemos visitar porque, bueno, pues ya os digo que a pesar de estar de camino hay distintos factores que pueden hacer que nos coincida en ruta o no, pero si está en ruta creo que merece la pena hacer una paradita aquí. Digo, un pequeño parque, un pequeño cañón, pero bueno, en realidad es impresionante, ¿no? Es un cañón sorprendente, aunque bueno, es pequeñito, poca cosa comparado con nosotros que vamos a ver en breves. Bueno, este cañón está, digamos, dividido en varios miradores, desde los cuales se pueden disfrutar de imágenes como la que tenéis aquí, y se puede hacer un camino junto al río Virgen, algunas pequeñas caminatas. Entonces, bueno, pues es un parque bastante interesante. Pero lo más bonito es, saliendo de este parque, todo el camino que nos lleva hacia el siguiente parque, nuestra siguiente parada, el cañón de Bryce, el Bryce Canyon. Aquí tenéis un paisaje muy espectacular todo el camino y ya pues culmina cuando llegamos al Parque Nacional de Bryce Canyon, y nosotros le hemos puesto el anfiteatro de la naturaleza. ¿Por qué? Porque estas formaciones están
provocadas por la erosión del viento, de la lluvia, el paso del tiempo, pero gracias a esta piedra caliza, sedimentaria, que tiene estos colores tan espectaculares, pues nos ha dado la formación de este paisaje que, ya os digo, le llaman, o es bien llamado como el anfiteatro. Nosotros le hemos añadido el anfiteatro de la naturaleza. Esta imagen es pequeña, se le queda muy corta para su magnitud y la grandiosidad. De hecho, yo digo que es de mis parques favoritos porque es de lo más sorprendente, ¿no? Cuando uno va allí, pues a lo mejor ha visto un poco de Gran Cañón, que vamos a ver ahora, ha visto un poco de Monument Valley, pero ni por asombro se imagina que tenemos el Bryce Canyon con estas formaciones. Lo más parecido en España podría ser las Médulas, pero bueno, salvando las distancias, las Médulas en León. Y una cosa que solemos hacer también es pasear por los hudus. Hay una serie de senderos que caminan junto a estas formaciones para poderlas ver un poquito más de cerca, ¿no? Y también así pues hacernos a la idea de sus dimensiones. Y bueno, pues hay algún paseo muy, muy agradable siempre y cuando podamos hacerlo por condiciones climáticas y todo este tipo de factores que tienen que estar de nuestro favor. Bueno, pues tenemos a continuación otro de los lugares o las paradas en el camino, ya que uno está por la zona, que es el lago Powell. El lago y la presa Powell, la presa del Colorado. Pues también es un camino bastante agradable desde el Bryce Canyon hasta aquí. En esta zona vais a ver el paisaje. Estas montañas también, pues es la misma piedra, ¿no? La misma arenisca con estos colores tan espectaculares que veis aquí a la derecha, que es las montañas que rodean el lago. Y de hecho esta pequeña o gran piedra que tenéis en primer plano, podéis ver los colores tan espectaculares. Bueno, pues este lago se formó gracias a la construcción de esta presa, que es una de las presas más importantes del río Colorado. Otra presa de la zona, ya sabéis, que es también bastante famosa, la presa Hoover, que está entre Las Vegas y el Gran Cañón. Pero esta nos viene de camino. De hecho, hay un mirador desde donde podemos tener una vista muy buena sobre esta presa. También se puede incluso pasar por encima. Y bueno, pues es un paisaje muy, muy espectacular. Esta presa está junto a la población de Page o Page en español. Y bueno, aquí tenemos otra de las sorpresitas de la zona, que es espectacular, también es el río Colorado. Y digamos, de aquí, de esta zona de la derecha, vendríamos, ¿no?, de haber estado en la presa, y el río forma esta preciosa herradura, este paisaje de fotografía que de hecho varias marcas conocidas la han tomado para hacer publicidad de su marca, ¿no? Es un lugar espectacular, es una visita bien cortita, un poco vertiginosa, porque bueno, realmente veis, ¿no?, lo que hay alrededor, o sea, es decir, es todo puro acantilado, por decirlo así, puro cañón. Y bueno, pues aquí veis a las personas, a los turistas, por ahí nos ubicamos. De hecho, desde hace unos años han puesto unas barandillas para poderlo hacer de forma segura, porque los selfies pues allí habían provocado varios accidentes. Entonces ahora ya podemos verlo de una forma mucho más segura y poder disfrutar de esta preciosa herradura también formada por la naturaleza. Otro de los lugares secretos de la zona es el Antílope Canyon, el cañón de Antílope. Esto pertenece a territorio navajo, son los indios navajos los que gestionan esta pequeña zona, y de hecho ellos son los que organizan tours, las visitas por aquí. Bueno, pues le llamamos el secreto mejor guardado porque en realidad es así. Este cañón, este desfiladero, nada, desde fuera nada nos imaginaríamos que vamos a encontrar esta maravilla. Estas paredes tan pulidas por el viento, por la erosión, pero que a su vez hacen estas formas tan suaves, tan delicadas, es una maravilla. Aquí vemos unas fotos muy, muy bonitas, con mucha luz. Sí que es verdad que con la
con las horas que nosotros podemos verlo en las visitas y a veces pues que nos encontramos el cielo nublado, no se ve tan espectacular como esto, pero bueno, sin duda es un lugar muy interesante siempre que uno pasa por allí y tiene tiempo para conocerlo. Y bueno, pues ahora sí que sí, llegamos al Gran Cañón, el Gran Cañón del Colorado. Este es el lugar que muchas veces primero ponemos para un viaje al lejano oeste, ¿no? Uno se quiere ir al lejano oeste, a Estados Unidos, al oeste, pero dice, quiero ir al Gran Cañón. Y luego ya del Gran Cañón, más cosas, pero quiero ir a ver el Gran Cañón. Bueno, pues aquí tenemos este magnífico cañón. Es un lugar impresionante que uno no se cansa de mirar a todos lados cuando estamos allí. El Gran Cañón está formado por dos parques nacionales. Está, digamos, en la orilla norte del río, el North Rim, y la orilla sur, el South Rim. Esta fotografía y nuestro recorrido siempre es por el South Rim, la zona sur del Gran Cañón, que es, digamos, el parque nacional que tiene estas vistas más vastas, más extensas y también más áridas, porque digamos la zona norte hay más vegetación, hay árboles, hay pinos, pero en esta zona sur es muchísimo más árido y mucho más extenso. Es impresionante y mucha gente me dice, ah, pero o sea, si esto es impresionante, ¿hay algo más allá? Sí, hay, ya os digo que es otro parque nacional. Bueno, menos visitado porque ya con este, pues digamos que tenemos para rato. Bueno, pues es un, como os digo, el Gran Cañón. El río es el que da nombre, ¿no? Gran Cañón del Colorado. Y muchas veces cuando vamos al parque y estamos arriba viendo la fotografía inicial, la gente me pregunta, ¿pero dónde está el río, Raquel? ¿Pero para dónde miramos? Y la verdad es que a veces cuesta indicar dónde está el río porque es que es tan profundo que ni se ve. El río lo tenemos aquí en la fotografía de la derecha y el agua suele estar bastante fría porque por la profundidad que tiene, ¿no? La parte más profunda está a como unos 1.600 metros. Nuestra visita siempre es por la parte superior, por la parte de pasarelas, todo preparado, pero bueno, hay excursiones un poquito más de aventura que llegan hasta la zona baja donde se encuentra el agua, pero la mayoría de los visitantes nos conformamos con ver la maravilla desde arriba, que digamos es la parte más espectacular del parque. Y pues nosotros cuando vamos allí, vamos a un mirador, a otro, porque digo que es que no te cansas de ver el parque y cada esquina, cada rincón es espectacular. Y bueno, todavía tenemos muchas más cosas que ver en nuestro viaje de esta tarde, entonces aquí Nacho nos apunta al viaje en helicóptero. Bueno, él tuvo la suerte de hacerlo, yo como no lo he hecho todavía porque siempre he tenido vértigo, pues no lo había comentado, pero bueno, sí, aparte de verlo desde las pasarelas, los que no tengan vértigo, pues otra de las visitas más espectaculares es desde el helicóptero. Y sí que es verdad que, bueno, según va cambiando la hora del día, pues también el cañón pues va cambiando un poco los colores, como pasa en toda esta zona, en todos estos parques. A mí me gusta bastante la hora del mediodía, cuando tiene más luz, ¿no? Porque a veces por la mañana temprano, por la tarde-noche, ya con lo oscuro que es, si no le da el sol, pues cambia bastante. Entonces, la hora del mediodía es la mejor hora y creo que cuando el último grupo lo hicieron en el helicóptero tuvieron esa suerte y creo que la vista era espectacular. Bueno, pues ahora sí, continuamos nuestro viaje hacia Monument Valley, el Valle de los Monumentos. Este es un, como decimos aquí, un escenario de película que muchos hemos visto en distintas películas del oeste. Es un paisaje espectacular, pero igualmente es un lugar que sorprende, ¿no? Cuando estamos allí, sí, vale, esta imagen la hemos visto y otras similares también la hemos visto mucho, pero es que uno se piensa que el parque es esto y ya está, pero es que el parque es mucho más allá. También estamos dentro del territorio navajo, entonces son los navajos los que gestionan la entrada a este parque y las visitas también. Digamos que esta es su tierra, entonces ellos nos enseñan su tierra. Aquí tenemos, las películas, por ejemplo, se han rodado películas del oeste, como las que conocéis de John Ford, Sergio Leone, algunas pues como La Diligencia, Río Grande, Fuerte Apache, El Llanero Solitario,
Y luego también hay algunas un poquito más actuales, como por ejemplo Forrest Gump de Tom Hanks, que también tiene alguna escena grabada por aquí. Bueno, pues nos adentramos un poquito en el Monument Valley. Para hacer esto tenemos que montar en los 4x4 de estos navajos y hacer pues una excursión un poquito más de aventura, porque aquí no hay carreteras, sino que es todo pista, para conocerlo. Como os decía, hay mucho más detrás de la primera imagen que os he enseñado y aquí es prueba de ello. Tenéis tres imágenes de dentro del parque, pero además es un lugar que es que cada rincón te proporciona una vista totalmente diferente y todas son espectaculares. Entonces también este puedo decir que es otro de mis parques favoritos. Bueno, pues continuamos con otro de los parques muy espectaculares, que es el Parque de Arches, el Parque de los Arcos. Hay cientos de arcos y nosotros por eso le hemos llamado arquitectura de la naturaleza, porque realmente es la naturaleza la arquitecta de todos estos arcos que se han formado pues, con el paso de tiempo, erosión, desplomes y todo, y nos ha generado cientos de arcos en un solo parque, en un solo territorio. Entonces es algo verdaderamente increíble y espectacular, además que el enclave en sí, el paisaje de la zona es muy bonito, y creo que por lo que dicen o por lo que he leído, el cielo de Arches por la noche es uno de los más maravillosos del mundo, ¿no? Por la cantidad de estrellas y bueno, como ausencia, un montón de ausencia lumínica, y pues hay un montón de estrellas para divisar. Más arcos que... Bueno, el arco anterior no había mencionado, se llama el Landscape Arch, y luego tenemos, por ejemplo, aquí a la izquierda el Double Arch, un arco doble, que también es impresionante. Pero aparte de arcos, pues hay más formas de la naturaleza, formadas igual por la erosión. Aquí a la derecha tenemos a las tres cotillas, aquí a las tres señoras que dan la bienvenida y cuentan todos los visitantes que llegan al parque cada día. De hecho, las podemos ver desde distintos lugares. Y otro arco a la izquierda. A mí a veces me parece como un pez besando a la cabeza de otro pez, pero bueno, se llama el arco delicado, el Delicate Arch, y de hecho el paisaje que rodea este arco es uno de los más bonitos según mi opinión, ¿no? A la derecha tenéis una fotografía de otro arco doble, hay un montón de arcos dobles, hay infinidad de formaciones, de verdad que es un arco... Es un parque que merece la pena la visita, entonces cuando estamos por allí pues hacemos algunas pequeñas caminatas, paseos para poder ver los más representativos. Y bueno, ahora vamos subiendo un poquito hacia el norte, ya buscando nuestro último destino, digamos, del viaje, que es la zona de Yosemite, pero pues como tenemos que hacer una parada, estamos en Salt Lake City, Mormon City, la ciudad de los mormones. Bueno, el nombre de la ciudad viene dado de su gran lago salado, es un lago espectacular que también merece la pena echarle un vistazo ya que estamos allí. Pero también tenemos, es famosa por otros dos monumentos. Los dos se ven en esta imagen. Aquí tenemos uno de ellos y aquí tenemos el otro, ¿vale? Para que lo veáis un poquito en el mapa, en el plano general de la ciudad, pero aquí tenemos en detalle. Tenemos a la derecha el Temple Square, la plaza del templo, donde se encuentra el tabernáculo, la iglesia principal de los mormones. Y aquí a la izquierda tenemos el Capitolio, que es una copia exacta del Capitolio de Washington, ¿vale? Hay varios capitolios a lo largo de Estados Unidos, muchas grandes ciudades tienen, y bueno, pues la verdad es que es una construcción bastante impresionante. Entonces, bueno, ya que estamos allí, conocemos un poquito más de la historia de los mormones y pues visitamos sus dos monumentos más interesantes. Y bueno... la parada antes de nuestra visita a Yellowstone es en el pueblecito típico de West Yellowstone. Es un pueblo pequeñito del oeste y realmente está casi montado en su totalidad para las comodidades que necesitan los turistas que visitan el parque. Entonces hay un montón de alojamientos, hoteles, pero también tenemos
sitios de ocio, ¿no? Restaurantes, tiendas, supermercados, hay un poquito de todo y, como digo, pues es la base para visitar el Parque Nacional de Yellowstone, que es un parque único, ¿no? Entonces, ya vamos a comenzar nuestra visita por este parque y aquí tenemos la portada que, digamos, lo que definiría un poco a este parque. Ya sabéis que el Parque Nacional de Yellowstone está sobre la caldera del supervolcán de Yellowstone, ¿no? O sea, todo en sí es un volcán y eso es lo que provoca que haya tanta actividad geotermal a lo largo del parque. Bueno, en esta imagen pues veis uno de sus springs, que le llaman a estas piscinas o manantiales de agua cristalina, con además una de las más coloridas, y bueno, pues ahí podéis disfrutar de la vista. Pero el nombre de Yellowstone realmente viene de piedra amarilla, y eso donde mejor se ve es en estas imágenes que tenéis aquí ahora, que es el cañón del río Yellowstone. También es un espectáculo de la naturaleza, es totalmente asombroso. Y aquí habéis visto que el paisaje nos ha cambiado bastante, ¿no? Hemos dejado ya el desierto, el paisaje árido, para encontrarnos un paisaje de montaña, un paisaje, pues digamos, de naturaleza pura, con sus pinos y un montón de vegetación. Pero como decía, el color amarillo es el que da nombre al parque y se ve perfectamente en esta imagen. Y bueno, pues por supuesto la cascada es espectacular. Aparte de esto, como empecé diciendo, los fenómenos geotérmicos. Aquí tenéis una imagen que mezcla ambos. Tenéis, por un lado, una de estas springs y por detrás pues podéis ver los bosques de pinos que poblan la mayor parte del parque. Estas piscinas las hay a lo largo de todo el parque, las hay de distintas dimensiones. Bueno, por supuesto es agua caliente y es agua que emana de la tierra, o sea, son manantiales, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, distintos colores de estas springs, ¿no? Hay springs más pequeñitas, más grandes, pues las hay que, depende de la tierra en la que se originen, pues las hay que tienen un poquito de color más oxidado, ¿no? Por decirlo así, las hay que tienen un azul más vivo, un azul más turquesa, una mezcla, ¿no? Son impresionantes y son espectaculares. La verdad es que hay que vivirlo, ¿no? La fotografía, por supuesto, que se ven muy llamativas, pero hay que estar allí, pasear por sus pasarelas, sentir el olor este que huele así un poco como a huevo chamuscado, pero el vapor, ¿no?, que va soltando todo su paisaje. Pero, como decía, pues os he querido poner estas imágenes que son las más representativas, pero también son reales. Es decir, que cuando vamos allí podemos ver estas maravillas. ¿Qué más cosas? Dentro de los fenómenos geotérmicos, aparte de esas piscinas de agua cristalina, ¿qué tenemos? Pues estas montañas, ¿no?, que parecen como nubes de algodón, también formadas con el paso de miles y miles de años. Pues todavía hay muchas de estas que se siguen formando. O sea, es decir, que vamos allí, todavía sigue saliendo agua y se sigue formando cada día. Por eso, en Estados Unidos en general cuidan muchísimo sus parques. Y aquí, por supuesto, también uno no se puede salir de los caminos, aparte de por su propia seguridad, para mantener el paisaje y no influir en su deterioro. Luego, aquí tenemos en la fotografía central, tenemos una de las pods. Estas pods, digamos, son como cráteres de barro y que cuando están en ebullición podemos ver como la imagen de aquí de la derecha, ¿no? Este barro burbujeante saltando y lo hay pues más blanquecino, más grisáceo, más rojizo en función del terreno en el que se origine, ¿no? Pero lo hay también a lo largo de todo el parque. Y este, como veis, pues deriva en un tipo de spring, ¿no?, de manantial de agua cristalina. Entonces es una combinación un poquito de todo muy espectacular que tiene el parque. El parque tiene forma de 8, ¿no? Hay dos carreteras que forman este 8. Una, digamos, un círculo norte y un círculo sur. Cada día pues lo dedicamos a visitar uno de ellos para recorrer todos los puntos más importantes de este parque.
Bueno, aparte de lo que hemos hablado, dentro de los fenómenos geotérmicos nos quedaba uno por mencionar. Tenemos los geysers. Hay multitud de geysers a lo largo de todo el parque y bueno, como decías, que el parque está vivo por dentro. O sea, es decir, es que lo que es curioso es que algunos geysers o algunas zonas tienen más actividad por la mañana, entonces tú puedes pasar de 10 a 12 y tiene actividad, pero vas por la tarde a las 5 y no tiene actividad. Entonces, cuando vamos a visitar esto, tenemos que tener muy en cuenta también este tipo de actividades y organizamos un poco la ruta en base para ver las zonas que tienen más actividad a la hora que la tienen, ¿no? Porque, bueno, pues ya que estamos allí, pues lo suyo es verlo de este modo, ¿no? Bueno, pues estos geysers, tenemos uno que sería el más famoso, que es el Old Faithful. La traducción es viejo fiel y es uno de los más conocidos. Además, bueno, recibe su nombre porque este, digamos, tienen muy controladas sus erupciones y dicen que más o menos cada hora tiene una erupción. No todas son igual de fuertes, pero está bastante controlado. De hecho, cuando entras al parque, o bueno, hay unas formas de conocerlo con antelación, de decir, pues el Old Faithful tendrá erupción a esta y esta hora. Y te puede fallar 5 minutos máximo, pero no mucho más, ¿no? El Old Faithful, en alguna erupción de agua, puede estar en torno a llegar a los 55 o hasta 75 metros de altura, ¿no? Esto que, por ejemplo, como veis aquí a la izquierda, es algo impresionante, que de hecho hay unas barreras de protección desde donde se puede ver, pero a veces como nos toque el de la erupción de los 75 metros, algunos se moja un poquito. Bueno, aparte de los fenómenos geotérmicos, de los cuales ya os he enseñado la muestra más representativa, ¿qué tenemos? Pues tenemos a los habitantes del parque. Hay una cantidad pues enorme de animales salvajes que se pueden ver bastante fácil. Por ahí he visto que en el chat alguno ya ha comentado los que vieron o se vieron. Bueno, tenemos aquí al alce salvaje, al oso grizzly, al ciervo, pues estos, digo que el oso es más difícil de ver, aunque yo sé que alguno en nuestros viajes lo hemos visto, si no lo hemos visto de frente, hemos visto escaparse, pero se ven, o sea, es decir, es bastante fácil de ver. Sí que es verdad que cada vez hay más turismo, hacemos más ruido, más coches y los animales son salvajes y huyen de los turistas. Pero bueno, al final ellos viven en el parque, ¿no? Entonces, para ir de un campo a otro, de una pradera o de una montaña a la otra, tienen que cruzar las carreteras. Por eso es siempre súper importante conducir a una velocidad muy baja para que, pues, digamos, siempre tener precaución con estos animales, por ellos y por nosotros. Bueno, ¿qué más animales tenemos? Aquí tenemos el bisonte americano, estos enormes bichos que son los que más vamos a poder ver a lo largo del parque, en todas sus explanadas, en sus pues eso, en su hábitat, ¿no? Pero estos también de vez en cuando les gustan venir y ver a los turistas, darles la bienvenida, y a veces nos los encontramos en la carretera, pues igual con mucho cuidado porque son unos animales bastante grandes. Entonces, bueno, nosotros siempre lo vemos desde nuestro coche, desde un punto seguro, ¿no? Luego aquí, bueno, pues tenéis también el lobo salvaje, que también, por supuesto, habita esta zona. Y bueno, pues así hemos hecho un recorrido por la parte principal del parque de Yellowstone. Ahora ya, saliendo del parque Yellowstone y terminando nuestro viaje, porque ya nos queda poquito, tenemos el parque del Gran Tetón, estas majestuosas montañas. El Gran Tetón, digamos que es la continuación del Parque Yellowstone, o sea, es decir, sales del Parque Nacional de Yellowstone y enseguida tienes el cartel de bienvenido al Parque Nacional del Gran Tetón, ¿no? Entonces forma parte dentro de del Parque de Yellowstone. Gran Tetón, bueno, el nombre inicial era Los Tres Tetones, que tetón significa pezón. Luego terminó el nombre en el Gran Tetón en uno, pero es por estas tres montañas, pero es el paisaje principal que vemos a lo largo de todo el parque. Es un parque muy alargado que va bajando
desde el fin de Yellowstone hasta casi el pueblecito de Jackson. Entonces, a lo largo de toda esta carretera vamos acompañados de estas montañas, que es el paisaje principal de este parque. Hay varios lagos, hay uno que se llama el lago Jenny, el lago Jackson, y es un paisaje así. Entonces, normalmente, pues lo que hacemos es algunas paradas panorámicas, disfrutamos de la vista, también, por supuesto, del aire puro. Ya esto no tiene actividad geotermal, sino es pura naturaleza viva, pero viva en cuanto a lo que son su vegetación, pinos y, como decía, los lagos. Hay un montón de ríos también. Todavía hay algunos glaciares en la parte superior de las montañas, y es un paisaje muy espectacular. Y bueno, pues nos acompaña hasta nuestra última parada del viaje, Jackson Hole. Es un pueblecito con mucho encanto, un pueblo del oeste entre montañas. Como veis en la fotografía inferior derecha, al fondo tenéis una montaña, pero si viéramos por cualquiera de las calles a nuestra izquierda, derecha y a nuestra espalda, vemos un paisaje muy similar, ¿no? Estas montañas. De hecho, también el pueblo es muy famoso para los locales por el tema del esquí, y muchos ricos y millonarios americanos les gusta, pues, ir allí en invierno y hacer practicar deportes de montaña. El pueblo, pues, realmente también está bastante orientado, pues, aparte de esas actividades de montaña, para los visitantes del Parque Nacional de Yellowstone. Y bueno, pues hay un montón de hoteles, restaurantes, también hay un poquito de actividad nocturna como el Cowboy Bar, e incluso cada día en la plaza principal hacen una especie de representación del oeste bastante, bueno, llamativa, y es sobre todo para que ya la gente a partir de ahí se vayan a tomar algo a los distintos establecimientos que hay en el centro de la plaza. La verdad es que tiene mucho encanto, y todas las casitas son con tablitas de madera de colores, y es un pueblo típico del oeste. Y bueno, pues con esto concluimos nuestro viaje virtual por el oeste de Estados Unidos. Espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado. He intentado no extenderme demasiado, pero hay tanto que contar por la zona que la verdad es que se pasa el rato enseguida. Bueno, espero que os haya gustado. Es la segunda presentación que hacemos y bueno, si os gustan estas presentaciones, os ayudan a llevar un poquito esta temporada que estamos todos un poco más en casa, pues tenemos otra preparada. Aquí tenemos la siguiente, será Sri Lanka, la isla Esmeralda. Bueno, de verdad espero que hayáis disfrutado. Estos viajes virtuales los hacemos con mucha ilusión para que tengáis un ratito más ameno en casa, para que conozcáis un poquito más los que todavía no habéis viajado a la zona y los que ya habéis estado. De hecho, muchos estáis aquí presentes, incluso ya, como decía antes, que lo habéis hecho con nosotros, pues para recordar y revivir un poquito estos viajes, ¿no? Entonces, de verdad, es un verdadero placer. Y bueno, como os veo muy activos por el chat, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad. Bueno, pues os voy a contestar por el chat. Dejo 5 minutitos de la música que os gustó tanto antes. Y bueno, pues un placer. Quien se anime a Sri Lanka, próximamente recibiréis la comunicación. Y bueno, pues si os siguen gustando este tipo de presentaciones, nosotros con mucho gusto pues iremos buscando así destinos exóticos para pasar alguna tarde agradable y bueno, pues enseñaros siempre cosas interesantes, ¿vale? Pues muchas gracias a todos por la asistencia, y aquí cualquier duda la contestamos ahora por el chat, ¿vale? Un abrazo fuerte a todos. Buena tarde.